Puede ser que se pusieran algún tratamiento natural o químico que les alisó el cabello y ahora extrañan sus rizos. Es posible que su cabello actual se ve en este estado, seco, pajoso, sin forma alguna, ni liso ni rizado y quebradizo. Si finalmente han decidido que quieren volver a ser rizadas, ya sea porque extrañan ese movimiento y personalidad que caracteriza a las de los cabellos crespos y rizados, pues hoy les mostraré una receta que recuperará la forma de su cabello en muy pocos usos, y podrán ver sus cabellos brillantes y muy parecidos al que tenían antes. Si quieren saber de qué les hablo, vengan conmigo para el paso a paso de la receta. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones y los subtítulos para ver los vídeos en sus idiomas. Para la receta de hoy necesitaremos varias cosas, así que tomen nota. El primer ingrediente es leche de coco. Si están buscando rizos definidos, hidratados y sin frizz, nuestra gran aliada es la leche de coco. Necesitaremos 3 cucharadas. Hidrata el cabello hasta las capas más profundas y además promueve el crecimiento del mismo. Seguidamente aplicaremos una cucharada de harina de mandioca o de yuca. Si no la encuentran, pueden usar maicena. La maicena, gente, ayuda a reparar las fibras secas y las puntas abiertas de la melena, pues el almidón no solo logra mantener la hidratación natural del cabello, sino que también ayuda a absorber y mantener bajo control el exceso de grasa en el cuero cabelludo, consiguiendo así un cabello más sano. Una cucharada de miel de abeja. La verdad es que la miel es milagrosa en el cabello rizado, lacio y ondulado. Y esto es debido a que la miel es rica en proteínas, minerales, vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos. Es como un acondicionador natural. Es por eso que la miel es un ingrediente muy popular en productos para el cabello. Y 3 cucharadas de aceite vegetal, que puede ser de ricino, almendras, olivas o incluso un aceite de cada uno, de los que tengan por casa. Pero yo en este caso le pondré aceite de papaya. Si quieren saber hacer este maravilloso aceite, vayan a mi otro canal, Proyecto Rapunzel, donde hace poco les enseñé a hacer una versión casera del mismo. Este aceite es muy nutritivo y da mucha definición y brillo a los rizos. Unas gotas de aceite esencial de vainilla, pero esto es opcional. Esto lo puse yo para dar un olor rico a la crema. Lo revolveremos bien hasta tener una textura homogénea. Yo lo colé para no encontrar ningún grumo. Y por último ya podemos añadir nuestra espuma favorita. Esta nos dará volumen y definición al cabello, o sea que es ideal para cabellos finos y sin forma. Modo de uso. Lo podemos usar con el cabello limpio para definir nuestros rizos y sin lavarlo, usando una pequeña cantidad. O bien aplicándonos más cantidad como mascarilla prepo, usándola por todo el cabello y dejándola actuar por 20 minutos. Luego ya se podría proceder a lavar. Prueben esta receta y lucirán unos rizos de impacto y hermosos. Hoy mando saluditos a Marina Schneider, Joana López Navarro, seguidores del canal. Y en el jueguito del día de hoy, ¿cuál de estos rizos se les parece al suyo? Déjenme saber en los comentarios. Suscríbanse a Amarás a tus rizos, comenten, compartan en sus redes sociales, me ayudan mucho si lo hacen. Manita arriba si les gustó y hasta muy pronto, periquitas.